Así es la situación actual de los supermercados en la capital regional. Alimentos que fueron demandados en cada hogar de Coyhaique, que además han traído consigo la acumulación de basuras, como también lo ha sido para estos establecimientos y comercio que ofrece los servicios de comida. Una fiscalización en terreno refuerza la autoridad sanitaria en estos días para evitar situaciones de riesgo de contraer enfermedades en la población. La idea, educar. La semana pasada vino un equipo de la Seremi a hacer una fiscalización y a dar recomendaciones respecto de cómo se tenían que manejar las basuras, ya que la cantidad de basura que producen, de residuos que produce un supermercado, es muy alta. Hemos comprobado en terreno junto al administrador de que las recomendaciones se han acogido y en realidad vemos que está muy ordenado todos los desechos orgánicos. El supermercado en forma interna los ha dispuesto en el relleno sanitario a través de vehículos menores y en este momento se encuentran los otros tipos de desechos, cartones, plásticos, ordenados y bien tapados, por tanto no hay riesgo de proliferación de ratones o otros vectores que pongan en riesgo la salud de las personas. Vamos después a dirigirnos a los otros supermercados y también vamos a visitar algunos restaurantes para fundamentalmente dar recomendaciones, no es el ánimo. Sabemos la situación especial que está viviendo la ciudad, así que no es el ánimo establecer multas, sino que dar recomendaciones para que no tengamos riesgo de enfermedad. Si bien algunos vecinos se han organizado en este tema, el problema sanitario es inminente. ¿Pero qué sucede con el servicio de recolección de basuras en la capital regional? Por lo tanto, en este minuto no debiera haber ningún tipo de dificultades para que los camiones pudieran llegar al relleno sanitario. Sí ha existido, y después tuvimos la información, cierto grado de temor por parte de los mismos choferes de los camiones de hacer los recorridos en el sector alto, porque los días anteriores han tenido ciertas amenazas, ha habido un apedreo a los vidrios de estos camiones. Por lo tanto, esta situación yo llamo a la comunidad a colaborar. Yo creo que ya es momento de realmente dejar la violencia de lado y entender que el manejo de las basuras es un bien para todos nosotros, para no enfermarnos. Nuestra labor como autoridad sanitaria es velar porque la población no se enferme. Tenemos ya muchos problemas con combustibles, con alimentos, y la verdad es que ya empezar con focos de sanitarios que creen enfermedades sería terrible. Fiscalización y recomendaciones que la autoridad sanitaria reforzará durante toda esta semana en las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén.